Son las 2 y van las 3. 1. Ciberdelincuentes lograron obtener información de la programación de los cajeros automáticos, con lo que pueden obtener todo el dinero con el que estos cuenten. Con solo instalar un software, informan especialistas. El virus ha sido detectado en Colombia y México, y su creación posiblemente haya sido respaldada por empleados de diversas instituciones bancarias que accedieron a compartir información privilegiada, tal como sucede con la mayoría de los programas maliciosos para cajeros automáticos. Los atacantes deben encontrar una manera de instalar el malware. 2. No es un secreto que se percibe la debilidad de las fuerzas políticas opositoras en el país desde el golpe que recibieron hace casi un año, el 1 de julio de 2018. En este marco de fragilidad partidista, 84 organizaciones buscan perfilarse para participar en las elecciones de 2021. Figuran México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala y redes sociales progresistas que está siendo impulsada por la mismísima Elba Esther Gordillo. Apuntan a hacer recreaciones de sus anteriores fuerzas políticas, el PAN y Nueva Alianza. Los mexicanos parecen confiar muy poco en sus partidos políticos. De acuerdo con una encuesta realizada por Latinbarómetro en 2018, solo el 11% de los mexicanos dice confiar en sus partidos políticos. Esto está debajo del 13%, el promedio en los 18 países de Latinoamérica. 3. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que fue la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal la que solicitó las tallas de los uniformes para los elementos transferidos al Instituto Nacional de Migración a Tapachula, Chiapas, y de la Policía de Proximidad de la Guardia Nacional. La semana pasada, elementos de la Policía Federal en el campo militar número 1 de la Ciudad de México denunciaron que sus uniformes eran gigantes, al igual que elementos transferidos al INM en Tapachula. La SEDEN respondió a la denuncia que realizaron los federales y señaló que ellos entregaron la cantidad de uniformes y tallas que les solicitó la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal.